Ahora no se te oye. Hola, hola, se me oye, Ahora ¿no? sí. Sí. Disculpen las molestias, si hubo un fallo técnico ahí en la intro. Bienvenidos un día más al podcast de Media Offline. Y sí, Phineas, tenías la razón cuando dijiste que se habían tiempos donde no íbamos a subir tanto contenido una vez que se acabe Casa del Dragón y Rings of Power. Pero bueno, Sí. hemos seguido con Chainsaw Man. Es que hay mundial, chicos. ¿Qué se le va a hacer? Estamos pendientes del mundial y algunas otras cositas más. Yo, por ejemplo, y tampoco he empezado 1899, fíjate. Todavía no has empezado. No, no. Y eso que fui yo el que dije que deberíamos hacerlo. Sí, es verdad. Pero bueno, es que claro, hay cuatro partidos al día. ¿En qué momento me pongo yo a...? Y encima que a mí me gusta verlas de seguido, ¿sabes? Ya. Entonces no sé. Sí, no dan las horas. O No no dan. duermes o no puedes ver. Claro. Pero lo que sí hice entre partidos es ver Chainsaw Man. La semana pasada, Phineas tuvo la idea de no hacer review porque en el capítulo 6 no ocurrió mucha cosa. Resúmenos aquí un poquito el capítulo 6. En el capítulo 6 lo que ocurre es que están atrapados en el hotel y bueno, pues se descubre que es a causa del demonio del infinito, que es al que había matado Power cortándole por la mitad. Esa solo era una de como de sus caras, ¿no? Y se hizo más poderoso y les atrapó. Les atrapó y estaban bien jodidos. Y le intentaron hacer entre todos. El demonio del infinito tiene bastante miedo de Denji. Y les ofrece un trato. Les dice que si le dan a Denji, que si le dejan comérselo, si lo matan y le dejan comérselo, les deja salir. Y hacen ahí una votación y parece que van a dejar morir a Denji, pero aquí les dice que no, esto no es una democracia, chavales. Aquí no hay votación que valga. Sí, y curioso eso de que este específicamente quería al Denji. ¿Quedó al final explicado eso? No ha quedado muy claro, ¿no? Han dicho como que le quería a él, pero no se ha dicho por qué. Incluso en el capítulo 7 le intentan sacar a Makima la confesión porque creen que ella sabe algo, ¿no? Dicen, oye, vamos a poner a esta borracha para que nos diga. ¿Qué es lo que pasa? Claro, Ella sabe el y los secreto de demás, Denji. ya, y los demás ahí todo pedo, menos ella. Te digo yo que esta ni es humana. Es un poco elfa, sí, es un poco elfa. Pero sí, eso fue todo el capítulo 6, la verdad. Y bueno, al parecer yo estaba equivocado sobre la chica esta Kenobi o como se llame. Yo pensé que iba a tener algo súper chetado, algo secreto, pero no, es mega cobarde y poco más. Y incluso dijeron que está ahí casi obligada. Un Sí, poco turbio sí. su backstory. Sí, es un poco cagona y llorica. Bueno, dos. Esa y el otro. El Sí, que es el como su otro tipo compañero. Los también. dos ahí que yo estoy convencido que en cualquier momento van a morir. Sí, se los tienen que cargar. Mira, yo me pensaba que, pensé, el capítulo 6, como ha sido tan aburrido y no ha pasado nada, en el 7 va a haber acción desmedida y prometía, la verdad, porque acaba el capítulo 6 Denji lanzándose a la boca del demonio del infinito y dije, guau, esta pelea va a estar buena, pero no, tampoco ha sido, no ha sido una gran pelea, la verdad. Se ha limitado a machacar al demonio en las paredes ahí con las sierras, a mordisquearle un poco y ya está. Luego le ha cortado el corazón y listo. Ya, bueno, sí, supongo que se enfocaron más en los mensajes, Sí, que claro claramente. que en la acción vemos también, o sea, han explicado por qué fuma el Haki, y es por la amistad que desarrolla, ¿no? Con Himeno, este Denji aún sigue con las suyas de, vale, yo voy a matar al demonio este, pero luego quiero el beso. Y este capítulo como que, ah, qué asco, solamente recordando me están dando arcadas. Se pasó un poco de asqueroso este capítulo, ¿no? Bueno, a mí me ha gustado eso. ¿Te ha gustado que se pase de asqueroso? Me ha gustado el concepto en sí, el
que le vomite en la boca y el asqueroso de Denji se lo coma, el vómito. Porque es Sí, un ya. asqueroso. Sí, siguiendo con lo de que es un perro y tal. Los perros ahí Sí. lamiendo los vómitos. La Jimeno esta dicen: tranquilo, chaval, que esta ha besado a todos aquí. Sí. Están insinuando que es medio fácil, ¿no? La chica. Sí, el trabajo de hoy es fácil, fácil, fácil. sí. Ay, Dios, estos japoneses. Se nota que en Japón necesitan un ministerio de igualdad, ¿eh? Sí. Y bueno, él estaba un poco contrariado porque está Makima y dice, mierda, no puede verme besar a la otra, ¿no? Es como, Claro, uf. porque si no, él va a perder su sex appeal. Claro. Pero Jimeno se le lanza. Es que ya no es que sea fácil, es que ya directamente hace ella el trabajo. Se lanza y le come en la boca y le vomita en la boca y ya está. Y se Eso lo fue lleva para. demasiado Y se lo. asqueroso, en serio. Eso fue demasiado asqueroso. Hasta lo censuraron, ¿viste? Sí, se lo lleva para su casa, ¿eh? Y se lo lleva para su casa, sí. Ahora ya. A ver qué pasa en el siguiente. A ver cómo. Bueno, Sí, al sí, sí. A lo fin. mejor se quiere guardar, ¿no? Para Makima. O igual dice: venga, bueno, que en cualquier momento igual la palmamos. Ya. En la cena esta donde están todos bebiendo, ya, uff, me perdí un poco porque. Muchos nombres nuevos, caras nuevas. Sí, No hay sé qué otros está equipos ahí, pasando. ¿Qué ¿no? se supone que está pasando aquí? Que mentores y que cada uno tiene como una especie de Junior Devil Hunter, ¿o qué pasa? Sí, hay como varios equipos de Devil Hunters y cada uno de los equipos tiene sus iniciados, ¿no? Sus rookies. Y bueno, pues es la ceremonia de presentación de los rookies. Y bueno, uno de los equipos, pues su rookie ha muerto, su chavalito, su Denji particular ha muerto. ¿Cuántos años se supone que tiene Jimeno? Jimeno, no lo sé. El Denji 16. 16, eso me quedó clarísimo, tranquilo. Pero la otra no sé cuántos años tiene. Si es mujer con chico, no pasa nada malo. No, no, no es pederastia. Sería maderastia o algo así, ¿no? No lo sé, no sé cuál sería el término, pero me dio esa sensación viendo el Nah, capítulo, pero la verdad. como dicen, sarna con gusto no pica. Y Denji estaba deseándolo. Secretamente lo quería, pero no quería que lo Sí. viese aquí la Makima. Que también, o sea, aparece aquí básicamente ser un cameo en el capítulo. Ella sabe Sí. que Denji es como, oh, especial o, no sé, algo estilo el elegido. Pero si quieres saberlo, tienes que beber más que yo, no emborracharte. Y luego encima están todos súper pedos, menos ella. Sigo sospechando altamente de Makima, Tu teoría gana puntos, ¿no? Gana ¿eh? enteros. Sí, que ni afectada está, no, no puede ser. Ya. ¿Y qué, cómo acabó? Ah, sí, lo del vómito. Un poquito de flashback sobre esta gente que, no sé, personajes secundarios que no me importan mucho. La verdad. Pero bueno, Jimeno está bien, como que. Vimos que llamó a Makima. Bueno, en inglés, en los subtítulos ponía esa bitch. Porque están todos fijados en esa bitch. Ah, sí, Como es que verdad. hay tensión ahí. No le gusta. No, No le cae bien. está. Sí, se siente herida en su poder femenino de conquistar a los hombres, ¿no? Ella quiere también ser la musa de los demás. Así es, no le da bola a Aki ni Denji. Ya. Pero Denji está en su cama y me parece que no se le va a escapar, ¿eh? Porque le dice, ¿quieres Ya. hacerlo? Le pregunta, ¿quieres hacerlo? Y. Ay, Dios, a ver cómo acaba eso. Pues la respuesta tiene que ser, ¿cómo no voy a querer, no? Yo estoy convencido que igual hace algo como no, prefiero con Makima. No, se va a caer dormida o Denji o los dos a la vez, no sé. Obviamente, mira, me costaba ver que iba a tocar una teta, porque me costaba verlo, pero ya ver haciendo el sabroso me parece demasiado, ¿no? Sí, se está moviendo esto a un ritmo exponencial. Desde que tocó una teta ya tener sexo. Es como muy rápido todo. Que no, sí, Claro. algo seguro pasará así, que se queden dormidos, como bien dices. Bueno, me gustó el 7, el 6 no tanto, pero el 7 mucho más.
Tengo ya muchas ganas de ver a este tal demonio pistolero. Que todo el mundo está diciendo, si eres un hunter es porque quieres ir a por ese. Ese es el más cabrón de todos. Ese es súper peligroso. Y Denji es el que puede porque encima dicen, hay que estar un poco desquiciado para que te teman los bichos. Hay que estar un poco mal de la cabeza. Y el Akin está bien amueblado. Entonces no es tan peligroso para los demonios. Pero al cambio el Denji este, que es un enfermo total, por eso le quieren. Y eso, y me gustó ese aspecto de que mientras Sí, más los loco demonios estés, más también. como. Por eso le tenía miedo el infinito este. Claro, sí, los demonios también tienen miedo a pesar de Exacto, todo. exacto. Así que bueno, ya veremos la semana que viene, estaremos por aquí. Tengo algún otro vídeo que puedo ir sacando entre medias que aún no he hecho. Pero de momento, ahora mismo hay un partido, hay un Bélgica-Canadá que nos estamos perdiendo. Así Ha que vamos. parado un penalti Courtois, ¿eh? Mierda. Ha parado un penalti. Mierda, ¿ves? Me lo estoy perdiendo. Así que vamos a ir acabando aquí. Vayan a ver el mundial, dejen sus likes. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.